Hola amigos, bienvenidos a Ingeniería Estructural. En temas anteriores estuvimos viendo qué es la determinación, qué es la estabilidad interna y qué es la estabilidad externa en armaduras. Ahora vamos a aplicar estas ecuaciones en ejemplos prácticos para poder familiarizarnos y determinar qué es la determinación estática, qué es la estabilidad interna y externa en armaduras. En estos problemas nos dice, clasifica cada una de las armaduras como estable o inestable. Ya hemos visto qué es estabilidad en armaduras. De la misma forma nos dice, determine si es estáticamente determinada o estáticamente indeterminada. También ya lo hemos visto que es determinación en una estructura. Nos dice, las armaduras están sometidas a cargas externas arbitrarias, las cuales se suponen conocidas y pueden actuar en cualquier punto de la viga. ¿Qué significa esto? Que estas armaduras pueden tener carga acá, en estos puntos, en cualquier punto, nos dice, ¿sí? De esa forma. Entonces, para ello vamos a aplicar las ecuaciones de estabilidad en armaduras. Bien, acá tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar, solamente para recordar. Si B más R es igual a 2J, la armadura es estáticamente determinada. Recordemos que B es la cantidad de barras que tiene la armadura. R es la cantidad de reacciones que tiene la armadura. Por ejemplo, las reacciones se cuentan en los apoyos. Y J es la cantidad de nudos que tiene la armadura, incluyendo los apoyos. Ahora, si B más R es mayor que 2J, significa que la armadura es estáticamente indeterminada o hiperestática. Ahora, si B más R es menor que 2J, la armadura es inestable. Este tipo de armaduras debe evitarse en la práctica. Usted no tiene que construir ni diseñar armaduras de este tipo porque es inestable, ¿no? Cuando una armadura es inestable, va a haber un cierto desplazamiento y posiblemente llegue a colapsar ante cargas externas. Dichas armaduras no van a soportar cargas externas, por lo tanto, es muy peligroso construir una armadura inestable. Y para ello, lo vas a identificar con esta ecuación. Entonces, vamos a empezar por esta primera armadura. Vamos a hallar el número de barras. Recordemos que el número de barras se cuenta desde una conexión hasta una otra conexión. Esto sería una barra acá. Todo esto no es una barra continua, sino que está articulado por este pasador. Por lo tanto, esto es una única barra. Acá tengo otra barra y de esa forma. Entonces, eso ya lo hemos visto en definición de armaduras, que es el video número 1 de esta clase de estática en armaduras. Entonces, acá tengo una barra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá tengo otro que es 10, esto será el 11, el 12, el 13, el 14 y esta montante 15. Vamos a escribir por acá, número de barras va a ser igual a 15. Ahora vamos a encontrar la cantidad de nudos. Nudos es J, acá tengo un nudo, el segundo nudo, el tercer nudo, el cuarto, el quinto, esto será el sexto nudo, el séptimo, el octavo y esto será el noveno. Entonces J vale 9. Ahora vamos a obtener R. R es la cantidad de reacciones o incógnitas que tiene la armadura en sus apoyos. Recordemos que este es un apoyo fijo. Todo apoyo fijo tiene 12 reacciones. Entonces vamos a graficar las dos reacciones por acá. Vamos a asumir que esas son las reacciones, de esa forma como se muestra, ¿no? Ahí están las reacciones. Entonces, dicha armadura tiene 4 reacciones, ¿no es cierto? 4 incógnitas. 1, 2, 3, 4. Si escribimos eso, voy a tener por acá que R vale 4. Ahora vamos a escribir cuánto vale B más R. B más R, voy a escribir por acá. B más R. B vale 15. R vale 4. Acá tengo 19. Ahora, ¿cuánto vale 2J? 2 por J. J vale 9. Y acá nos da 18. Si yo comparo estas dos expresiones, mira, B más R, así, B más R, ¿cuánto vale? Vale 19. ¿Cuánto vale 2J? 2J vale 18. ¿Cómo será la relación? Esto es mayor, ¿no es cierto? Está de esa forma. Entonces, fíjate acá, fíjate en esta expresión. B más R, que es 19, es mayor que 2J, que vale 18. ¿En cuál de estos casos estamos? Estoy en el segundo caso. ¿Sí? B más R es mayor que 2J. Por lo tanto, esta armadura es estáticamente indeterminada o hiperestática. ¿Qué significa estáticamente indeterminada? Eso ya lo habíamos explicado también en los videos anteriores, pero te voy a recordar. Cuando se dice estáticamente indeterminada, significa que con las ecuaciones de la estática no voy a poder resolver todas las fuerzas internas en la barra. Por eso nos dice estáticamente indeterminada. Recordemos que las ecuaciones de la estática son sumatoria de fuerzas horizontales 0, sumatoria de fuerzas verticales 0 y por ahí un sumatoria de momentos con algún punto también 0. Son las tres ecuaciones de la estática en el plano. Ahora, si es estáticamente indeterminada, ¿de qué grado será? Simplemente
¿cuánto es la diferencia entre estos dos números? Es 1. Por lo tanto, es estáticamente indeterminada de primer grado. Entonces, vamos a escribir por acá que la armadura es estáticamente indeterminada, terminada de primer grado. Lo que va a significar es que me va a faltar una ecuación adicional a las tres que ya tengo para poder resolver dicha armadura. Ahora, de la misma forma, vamos a analizar esta armadura. ¿Será una armadura estable o inestable? Empecemos por hallar la cantidad de barras de la armadura. Acá tengo una barra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, voy a escribir por este lado, B vale 12. Ahora vamos a encontrar la cantidad de nodos en la armadura. Acá tengo un nudo, ¿sí? Esto es 2, por acá tengo el tercer nudo, el cuarto nudo, el quinto nudo, el sexto, el séptimo y el octavo. Por lo tanto, J vale 8. Ahora vamos a encontrar la cantidad de reacciones que tiene la armadura. Esto es un apoyo móvil y todo apoyo móvil tiene una incógnita o una reacción que es perpendicular al punto de apoyo. Si nuestro plano de apoyo es esto, entonces mi reacción va a ser perpendicular a ese plano. Acá tengo un apoyo fijo, todo apoyo fijo tiene dos incógnitas. ¿Sí? Vamos a graficar nuestras reacciones de esa forma. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esa forma, ahí está. Entonces tengo tres incógnitas o tres reacciones. R vale 3. Ahora, si analizamos esto, voy a escribir por acá, así. ¿Cuánto vale B más R? B más R, B vale 12, R vale 3. B más R vale 15. Ahora, ¿cuánto vale 2J? 2J. 2 por J que vale 8, y esto tenemos 16. Si yo comparo esas dos expresiones, voy a tener por acá. B más R, ¿cómo será con 2J? B más R vale 15 y 2J vale 16. 15 es menor que 16. Por lo tanto, B más R, fíjate acá, B más R es menor que 2J. ¿En cuál de los casos estamos? Estoy en este caso. ¿Sí? B más R es menor que 2J y eso nos dice que la armadura es inestable. Esta armadura es inestable, lo que significa que me falta una barra para poder ser estáticamente determinada. Entonces, para que mi armadura sea estáticamente determinada, puedo aumentar una barra por acá o una barra vertical. Va a depender del diseño. ¿Se acuerdan que hemos dicho para estabilidad de armaduras? Lo recomendable es formar triángulos para que pueda ser estable. Es lo más recomendable. Entonces, como acá tengo un cuadrilátero, entonces lo recomendable es formar triángulos. Ya tengo por acá un triángulo o, en su defecto, otra barra por acá. Entonces, este tipo de armadura es inestable. ¿Sí? Es inestable. Ahora vamos a analizar esta última armadura. Para ello, vamos a hallar la cantidad de barras. Acá tengo una barra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B vale 9. Ahora vamos a hallar la cantidad de nudos que tiene. Acá tengo un nudo, 2, acá tengo el tercer nudo, 4, 5, 6. Entonces J vale 6. Recordemos que cuando hallamos nudos, también tienes que considerar los apoyos. También cuenta como un nudo. Ahora vamos a obtener la cantidad de incógnitas o reacciones que tiene la armadura. Fíjate, acá tengo un apoyo fijo y todo apoyo fijo tiene dos reacciones. Acá tengo un apoyo móvil y todo apoyo móvil tiene una incógnita. Voy a escribir mis reacciones de esa forma. Por lo tanto, ¿cuánto vale R? R vale 3. Ahora sí analizamos. ¿Cuánto vale B más R? B vale 9. ¿Y cuánto vale R? 3. 9 más 3, 12. ¿Cuánto vale 2J? 2 por 6, 2. Si yo comparo esto, voy a tener acá B más R, ¿cómo será con 2J? B más R vale 12 y 2J vale 12. Y estos son iguales. Entonces B más R es igual. Si yo veo esta expresión y comparo con las expresiones que tengo acá, ¿en cuál de los casos estoy? Estoy en este caso, que B más R es 2J. Por lo tanto, la armadura es estáticamente determinada. Entonces voy a escribir que esta armadura es estáticamente determinada. ¿Sí? Y ya sabemos qué significa cuando se dice estáticamente determinada, que puedo resolver con las ecuaciones de la estática. Ahora, dicha armadura, ¿será una armadura estable o inestable? Para ello tenemos dos criterios, ¿de acuerdo? Si las reacciones concurren en un único punto, mi armadura es inestable. O si mis reacciones son paralelas, todas son paralelas, también es inestable. Estas reacciones serán paralelas todas, no son paralelas. Esto no es paralela a esto.
todas concurren en un punto tampoco. Por lo tanto, mi armadura es estable, ¿sí? Por lo tanto, esta armadura es estable. ¿Correcto? Entonces, es de esa forma como tú puedes determinar si una armadura es estable o inestable. O si tu armadura es estáticamente determinada o estáticamente indeterminada. Ahora, acá nos hemos olvidado de obtener la estabilidad, ¿no? Si es estable o inestable. De la misma forma como hemos analizado acá, ¿las reacciones concurrirán en un único punto todos? Eso no es cierto. Mira, esta reacción con esta reacción y estas reacciones no concurren todas en un punto. Hay dos puntos en común. Ahora, ¿serán paralelas todos? Tampoco. Las líneas de acción de esta reacción pasa por acá y esto pasa por este lado y esto pasa. Si bien es cierto, estas dos son paralelas, pero esto no. Todas tienen que ser paralelas. Por lo tanto, esta armadura también es estable. Es estáticamente indeterminada de primer grado y a la vez es estable. Esto es una armadura muy segura de construir de la misma forma como esta, ¿no? Pero esta es inestable. Esto evite construir armaduras inestables porque van a colapsar. Si has llegado hasta acá, te dejo estos dos ejercicios para que puedas practicar y fortalecer lo que has aprendido. Vas a mencionar en los comentarios si esta armadura, por ejemplo, la armadura 1, es estáticamente determinada o estáticamente indeterminada, o si es inestable. Si la armadura es indeterminada, me vas a decir de qué grado es su indeterminación. Entonces, esto es la primera armadura y la segunda armadura. Cuando digo su grado de indeterminación, me estoy refiriendo a lo siguiente. Me refiero a este grado. Ya lo hemos hecho en este ejemplo. Esta estructura es indeterminada de primer grado porque B más R es mayor que 2J en una unidad, ¿sí? Entonces, acá me va a faltar una ecuación adicional a las ecuaciones de la estática para poder resolver la armadura. A eso me refiero el grado de indeterminación. Entonces, déjame en los comentarios la respuesta de cada una de estas dos armaduras. Nos estamos viendo en un siguiente video que vamos a resolver si lo hiciste bien o no con estas armaduras. Hasta la próxima.